acá. Bien, lo primero entonces que vamos a ver. Ya, todos los músculos, con excepción de los músculos del rostro, están envueltos por una membrana llamada aponeurosis. Ya. En la imagen que ustedes ven, ya, vean que los músculos están rodeados por una línea blanca. Vamos a aumentarle un poquitito para que lo vean mejor. Ahí, ya son cortes transversales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, al centro pueden ver los dos huesos del antebrazo que hemos visto. Ya, el cúbito, que es el que estoy ahorita encerrando. Y el radio, que es este otro. Entonces, tenemos ahí los dos huesos. Ya, y como ven, hay varios músculos. Fíjense, ya, por ejemplo, este de músculo, que es el flexor profundo de los dedos, desde acá, fíjense que hay una línea blanca que los rodea. Ya, así, ya. A ver. Ya, entonces esa línea blanca que los rodea, que lo estoy ahorita enmarcando con el color rojo, ya, es lo que se le llama la aponeurosis. Ya, todos los músculos tienen, como pueden ver ahí en la imagen, tenemos varios músculos. Este, por ejemplo, ya, tiene también ahí su membrana que le envuelve. Ya. Bien, entonces, esas son las aponeurosis. No se olviden, todos los músculos los tienen, menos los músculos del rostro. Ya. Bien, ese es uno de los primeros anexos musculares. Los vamos a mencionar seguro bastante conforme vamos hablando. Ya, vamos a ver otro. Bien, el otro anexo son las vainas sinoviales. Son estructuras en forma, podemos decir, como bolsas con contenido líquido en su interior. Ya, ¿qué sería el líquido sinovial? Son estas estructuras, ahorita les voy a apuntar con una flechita. Ya. Esta estructura de aquí de color plomo, que ven ahí al medio. Ya. Esta estructura, la vaina sinovial, en su interior contiene líquido sinovial. Ya también se llama vainas tendinosas, ya que están envolviendo a los tendones. Ya la función de esto es mantener lubricados los tendones, ya que los tendones se van a ir frotando así, unos con otros, se frotan, ¿no? Y esa fricción entre ellos los haría que se gasten. Ya, entonces, como haría que se gasten, para evitar que haya ese desgaste entre tendones, porque si se gastasen en algún momento reventaría, ¿no? Entonces, para evitar que haya un desgaste mayor, ese líquido sinovial está ahí, algo así como un aceite en un motor que está lubricando para que no se gaste. ¿Ya? Estas son las vainas sinoviales o también llamadas vainas tendinosas. Vamos a ver otra estructura. Vamos a irnos para eso a hombro. Bien. En esta imagen están viendo el hombro. Ya. Fíjense que hay una bolsa acá, donde está apuntando la flecha. ¿Ya? Es una bolsa que tiene en su interior líquido sinovial también, igual que las otras que les mostré ahorita. La diferencia es que esta no está rodeando un tendón, sino se encuentra entre el músculo y otra superficie. En este caso, entre el músculo y el hueso. Ya, su función es evitar que el músculo se golpee contra esa otra estructura o se lastime al friccionarse a
al contraerse. ¿Ya? Estas se llaman bolsas serosas. El tejido es el mismo de las vainas que hemos visto y el líquido también. Solamente lo que lo hace diferente es el objetivo. El otro era para lubricar tendones y este es como colchones, si ustedes quieren, para evitar que el músculo golpee contra el hueso y se lastime. ¿Ya? Bien, el último son los canales osteofibrosos, como este de acá, que están formados por un canal óseo y ligamentos. ¿No? En este caso estamos viendo la corredera bicipital, ya que se acuerdan, en el hueso estaba lo que es la corredera, pero en este caso están viéndolo tapado con ligamentos. Y aquí vemos al tendón del músculo bíceps ingresando a ese canal, ¿no? A ese conducto osteofibroso. E incluso tiene su vaina sinovial para evitar que se desgaste. Bien, entonces, esos serían los anexos musculares. Ahora, todos los músculos tienen dos puntos de anclaje. Ya, un punto que le llamamos punto de inserción, perdón, de origen, y otro que se llama punto de inserción. ¿Ya? Por ejemplo, este músculo, que es el músculo braquial anterior, ya después vamos a ver músculo por músculo, a ver. Ya, ahora sí. Este músculo que ven, el braquial anterior, ya se origina, como ven acá, uniéndose al hueso húmero, ya, y se inserta acá en la tuberosidad cubital, ¿ya? Entonces, todo músculo siempre se habla así. ¿Dónde empieza? Que es el origen. Y dónde termina, que es la inserción, ¿ya? Entonces, dependiendo del autor, ustedes van a ver que dice origen e inserción. Otros le ponen nacimiento y término, ¿no? Este otro, por ejemplo, es el coracobraquial, que empieza con la apófisis coracoides y termina en la mitad del del húmero, de acá, ¿ya? Entonces, en todo músculo siempre vamos a hablar así. Vamos a decir dónde se origina y dónde se inserta o dónde termina, ¿ya? Eso es para todos los músculos, ¿listo? Y su tarea incluso tiene que ser así. Le tienen que poner el músculo tanto, nace, termina, ¿no? O su origen y su inserción, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar a ver ahora los músculos de la cabeza. Sí, la tarea era para ayer, pero dos o tres personas me han escrito no entendiendo lo que les dije y se las he devuelto porque estaba mal, ¿ya? Bien, de los que he revisado, porque me falta, ahorita voy a, más tarde, perdón, voy a revisar. Y si veo que está mal también, se los va a devolver para que cumplan con lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Anoche he revisado ya unos cuantos. Y hoy día igual va a seguir revisando. Así que, si en el transcurso de hoy día no le he devuelto, es porque estaba bien. No se preocupe. ¿Ya? Bueno. Entonces vamos a empezar con los músculos de la cabeza. Ya, los músculos de la cabeza se van a dividir en músculos gesticulares y músculos masticatorios. Gesticulares y masticatorios. Ahora, vamos a empezar con los gesticulares, que justamente se llaman así porque son los que usamos para hacer gestos, del nombre de gesticulares. Ya, son los que usamos para hacer gestos, ¿ya? Son los que ven en la imagen, pero vamos a empezar con uno que solamente se puede ver completo de lado. Ahí está.
Entonces, el primer músculo que vamos a ver es el músculo occipito frontal, ya que sería este de acá, este de ahí. ¿Ya? Bien, este músculo ya tiene un conflicto. Algunos autores lo van a manejar como si fuese uno, como yo, por ejemplo, y otros lo van a manejar separado. ¿Ya? Si es que lo manejan separado, le van a llamar a la porción posterior, que es esta parte, le van a llamar músculo occipital, y a esta parte le van a llamar músculo frontal. ¿Ya? Pero es el músculo occipito frontal. Ya, hoy te voy a explicar por qué ese conflicto entre autores, ¿no? Bien, este músculo entonces nace en las líneas nucales. ¿Se acuerdan dónde están las líneas nucales? Es facilito, su mismo nombre les dice. La nuca, en el hueso occipital. ¿Ya? Son estas líneas de acá. Entonces nace de ahí, como ven, el músculo nace ese punto. Ya, como ven, sube, ¿no? Hasta por acá. Se continúa con un tendón, como ven, un tendón plano, que se prolonga hasta por acá. Y de ahí otra vez continúa la masa muscular y termina disperso. Ya, va a terminar disperso en toda esta zona. Ya, dice disperso en tejido celular, los músculos y la piel de la región frontal. Ya, aquí con los músculos faciales, que estamos viendo ahorita, no están dibujados tan a la precisión, ¿ya? Porque son músculos que no terminan en un punto exacto como los otros que vamos a ver más adelante. Ya, en la parte facial, los músculos terminan dispersos, así como raíces en toda una zona. ¿Ya? En este caso, aquí si bien lo han dibujado, como si terminase ahí, cabalito, en realidad se va a dispersar en la grasa de esa zona, en los músculos que están ahí e incluso en la piel. ¿Ya? Bien, ahora, el conflicto, como decía, para que estos músculos manejen separado o no solo, es este tendón. ¿Ya? Lo que pasa es que a ese tendón le suelen llamar la aponeurosis epicraneana. ¿Ya? Y aquí está el error. Sucede que, acuérdense lo que les dije hace rato, una aponeurosis es una membrana que envuelve un músculo. Y esto no está envolviendo a ningún músculo. Por lo tanto, no se le puede llamar aponeurosis. Ya, dentro de un músculo hay puntos de tejido conectivo que son los tendones. Entonces, esto de acá es un tendón plano. Ya, podemos llamarle si quieren aponeurosis epicraneana, pero es un tendón plano. Por lo tanto, es continuación del músculo. Y por eso se define como si fuese un solo músculo. Los autores que defienden que está separado dicen que esta es una aponeurosis y por lo tanto el músculo termina en la aponeurosis y este otro empezaría en la aponeurosis, ¿no? Bueno, como digo, esa es la discusión que hay. Para mí es un solo músculo, ¿ya? Bien. Ese músculo, su función es arrugar la frente, ¿ya? O sea, arrugar la frente y al hacer eso ayuda con los movimientos de las cejas. Bueno, el siguiente músculo entonces va a ser el músculo prócer. Ya, ahí se ve mejor, ¿no? Bien, el músculo prócer, que sería este músculo de acá, es un músculo que nace en el dorso nasal, ya que al dorso nasal le llamamos a esta parte de la nariz, digamos el dorso, ya. Y termina disperso en el tejido celular subcutáneo y la piel de la región interciliar. Ahí. Ya, por si acaso, la región ciliar es la zona de las cejas. Ya, eso le llamamos región ciliar, que sería más o menos esta zona de acá, ¿no?
bueno, no sé si dibujé bien esa ceja, pero más o menos esa zona. Entonces, la zona ciliar. Y este músculo, como ven, termina en la, entre las dos cejas. ¿Ya? Esa zona es lo que es la zona interciliar, la región interciliar. Entonces, este músculo termina ahí. Ya, este músculo es el que corruga esa zona, o sea, arruga esa zona de ahí, ya cuando queremos hacer la mirada de malo, ¿no? Así, ya. Bien. El siguiente músculo es el músculo superciliar, también llamado corrugador de las cejas, es este de acá y en este otro lado este, ya, pero en ambos lados está dibujado incompleto. Ya, este músculo nace en el tejido celular subcutáneo de la región interciliar y el dorso nasal y termina en la piel de la región ciliar. Ya, entonces, en otras palabras, empieza en esta zona, sube, y aquí lo han cortado en el dibujo, ya que termina en la piel de esta zona. Así. Entonces, este músculo abarca todo ese lugar, así, esa zona. Ya. Entonces, ese es el músculo superciliar o corrugador de las cejas. Bien, su función es ayudar a mover las cejas. Bien, ¿quién de ustedes puede mover las cejas por separado? Ya, unos cuantos sí pueden, no todos. Ya, pero ya vamos a ver por qué no todos pueden más ratito. Bien. El siguiente músculo sería el orbicular de los párpados. El orbicular de los párpados sería este músculo de acá. Este de acá, ¿no? Ambos lados. Ya. Este músculo, como ven, da la vuelta por completo al ojo. Entonces, es un músculo que empieza en esta zona, que a esa zona le vamos a llamar ángulo nasal del ojo. Y, por si acaso, al otro lado del ojo es el ángulo temporal del ojo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ojo, ángulo temporal, ángulo nasal. ¿Ya? Entonces, este empieza en el tejido solar subcutáneo y la piel del ángulo nasal. Como ven, entra en un párpado, da la vuelta en el ángulo temporal y vuelve a terminar en el mismo lugar. ¿Ya? Ahora, algunos autores te dicen que nace en el ángulo nasal y termina en el ángulo temporal. Eso es debido a que este músculo, en esta parte de acá, se pega a la piel. Ya, sin embargo, el músculo, si se dan cuenta, no termina, sino gira. Ya, por eso lo que yo les digo, que empieza en el ángulo nasal y termina ahí mismo. Ya, este músculo, cuando se contrae, ayuda a cerrar los ojos, ya que sucede que este músculo ya trabaja cuando estamos con los ojos cerrados. Con los ojos abiertos no trabaja, está descansando. Se abre gracias a que el párpado superior y el párpado inferior tienen cartílago. Y este cartílago, su forma natural es tener el párpado abierto. Entonces solamente este lo cierra. Y cuando descansa, el párpado se abre solo. ¿Ya? Bien. Entonces eso sería este músculo. El siguiente músculo. Entonces, el siguiente músculo sería el transverso de la nariz. Ya. Ahorita les voy a mostrar, pero no lo tengo. Ya. Entonces, sería este músculo de acá. Este de acá. De acá nace del dorso nasal y, como ven, baja hacia ahí abajo, ¿no? Y termina ahí. Ya. Entonces, este músculo nace
Ya, en lo que es el dorso nasal. Ya, y termina en la piel del surco nasogeniano. ¿Ya? El surco nasogeniano sería este surco de acá, que te lo voy a mostrar. Este de acá. Ese. ¿Ya? Es ese canalito que tenemos nosotros acá. ¿Ya? Ese es el surco nasogeniano. Vamos a ver otro músculo. El otro músculo sería el elevador común. Elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Sería este músculo de acá. Este músculo, entonces, va a nacer o se va a originar, como ven, en tejido insular del ángulo nasal y en la rama ascendente del maxilar superior. De ahí baja, como ven, y va a terminar en dos puntos. Uno, en tejido insular subcutáneo del labio superior, acá, esta zona. Y dos, unas pequeñas fibras, que no sé si alcanzan a verlas acá, en el ala de la nariz. Y de ahí su nombre, elevador común del labio superior y del ala de la nariz. ¿Ya? Bien, este músculo, cuando se contrae, pues va justamente a elevar esas dos cosas, ¿no? Va a subir el labio superior para mostrar los dientes de arriba y va a abrir las alas de la nariz. Va a hacer este movimiento así. ¿Ya? Ayuda a mover eso. Ese movimiento lo hacemos para respirar. Solamente que es un movimiento bien suavito y no nos damos cuenta. Pero se nota cuando nos falta el aire. Cuando a una persona le falta aire y trata de meter más aire, está moviendo constantemente eso. Incluso eso nosotros le llamamos aleteo nasal, ya que es un movimiento que hace para respirar mejor. Bien, entonces, eso sería este músculo. Ya, el siguiente músculo sería este de acá. ¿Ya? Es el elevador propio del labio superior. ¿Ya? El otro era elevador común, ¿no? Este es el elevador propio del labio superior. Este nace en lo que es el borde orbitario, ya tomando a lo que es el maxilar y parte del malar. Y termina también en tejido solar subcutáneo del labio superior. ¿Ya? Hace el mismo trabajo que el otro, elevar el labio superior. El siguiente músculo sería este de acá, que es el cigomático menor. Este nace, como su nombre lo dice, en el hueso cigomático, que sería acá, y termina en tejido subcutáneo del labio superior. ¿Ya? Entonces, este músculo, su función es elevar al labio superior. Entonces, estos tres que hemos visto, fíjense, elevador común del labio superior y el ala de la nariz, el elevador propio del labio superior y el cigomático menor. Los tres músculos se sujetan al mismo punto y su función es levantar los labios hacia arriba para mostrar los dientes de arriba. Bien, entonces, ese sería este músculo. Ya, otro músculo sería un músculo que no se ve bien en la imagen, ya, pero se lo ve al fondo. Es chiquitito de todas maneras.
Es este músculo que ven aquecito. ¿Ya? Ese. Ya. Tiene dos nombres. Uno es elevador de la comisura de los labios. ¿Ya? Y el otro, músculo canino. ¿Ya? Este músculo nace en la eminencia canina. ¿Se acuerdan? Más o menos en esta zona, una bolita que les dije que se siente incluso acá a través del labio, de la eminencia canina, y termina en la comisura de los labios, que también se llama ángulo de la boca. Por eso van a ver que algunos autores dicen ángulo de la boca o comisura de los labios. Es esta partecita de acá, de los labios. ¿Ya? Entonces, ahí. Su función entonces es elevar la comisura de los labios. Bien, el siguiente músculo sería el cigomático mayor, que sería este de acá. ¿Ya? Este músculo nace ya, acá, en esta partecita de acá, que es el hueso malar. Ya nace el hueso malar o cigomático, de ahí su nombre, y terminaría en la comisura de los labios o ángulo de la boca, como les dije. ¿Ya? Ese sería entonces el cigomático mayor. También igual que el otro, eleva el ángulo de la boca. El siguiente músculo se llama risorio de Santorini, pero para poder verlo mejor, se lo ve de costado. Es este músculo de acá. Ese. Este músculo nace en lo que es la región parotidia, el tejido subcutáneo y la región parotidia. La región parotidia es esta zona que ven con amarillo ahí. Entonces nace de todo este lugar. El dibujo lo han hecho un poquito más corto al músculo, pero nace de toda esta zona. ¿Ya? Y termina en la comisura de los labios. Bien, estos tres músculos entonces que hemos visto ahorita, lo que son el músculo canino, el cigomático mayor y el risorio, su función es elevar el ángulo de la boca. Ya trabajan en la sonrisa y da incluso el último músculo que se llama risorio, ¿no? Bien, entonces ya se va a cortar. En segundos, ya continuamos los otros músculos en la siguiente sesión. Ya, así que como sea cortar, vayan saliendo y vayan entrando a la otra sesión, ya, para no perder mucho tiempo. Ya, estamos viendo los músculos gesticulares. El último músculo que vimos fue el músculo risorio. Vamos a ver ahora el músculo triangular del mentón. Ya, que sería este de acá. También se llama músculo depresor del ángulo de la boca. Ya, nace en el borde de la mandíbula, ya, y termina acá en el ángulo de la boca o la comisura de los labios. Ya, este músculo lo que va a hacer es bajar la comisura. Es el músculo de la tristeza que le decimos. ¿Ya? Porque va a bajar esto así. Bien, ese sería ese músculo. El siguiente músculo sería el músculo orbicular de los labios. Sería este de acá. Este y este. Bien. Este músculo nace en la comisura de los labios de un lado y termina en la comisura de los labios del otro lado. Claro que eso simplemente es para poner su origen y su inserción, ya que en realidad este músculo es circular. Ya como ven, da la vuelta por completo
a los labios, ¿no? Y de ahí su nombre, ya, el orbicular de los labios. Su músculo es contraer los labios, ya, para poder hablar, silbar, o el famoso pico, ¿no? Bien. Entonces sería el orbicular de los labios. El siguiente músculo sería estos dos de acá. Ya, el músculo depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. Estos dos músculos se los estudia también por separado, pero también algunos autores lo estudian como uno solo. Yo creo que es por separado porque independientemente que nazcan en el mismo lugar y terminen en el mismo lugar, su función es diferente, ya que tienen diferentes direcciones. Ya, entonces estos dos músculos sí nacen en el borde del mentón, que es toda esta zona, ya, y el tubérculo mentoniano, y terminan en el tejido subcutáneo del labio inferior. Ya, estos músculos van a bajar el labio inferior y moverlo hacia un lado o hacia el otro lado, así, ¿no? Ese movimiento de los labios. Bien, entonces esos serían los músculos estos, ¿ya? Nos faltan cuatro músculos que para poder verlos hay que verlos de costado. Ya vamos a ver eso. Primero ya tengo los músculos que vamos a ver acá. Primero serían los músculos auriculares. Son tres músculos. El auricular posterior, ese de ahí que estoy apuntando con la flechita. El auricular superior. Ya, y el auricular anterior. Ese de ahí. Ya. Estos músculos se van a originar en el tejido, o sea, subcutáneo, ya, en la parte posterior al pabellón auricular, parte superior al pabellón auricular y parte inferior al pabellón auricular. Y como ven, los tres terminan en el pabellón auricular. Ya, le llamamos, pues, acaso, pabellón auricular a lo que comúnmente nosotros le decimos oreja, ya, a la oreja. Bien, entonces eso sería estos músculos de acá. Ahora, la función de estos músculos ya es mover la oreja, ¿no? Y la pregunta que yo siempre hago, ¿quién de ustedes puede mover la oreja? ¿No? Una pregunta interesante, se dan cuenta. ¿Quién puede mover la oreja? La oreja la pueden mover muy pocas personas, ¿ya? Por dos motivos, ¿ya? La primera, ¿ya? Es la que el motivo de que estos músculos son inconstantes, ¿ya? Son músculos que no siempre están presentes. Ya vamos a ver más adelante otros músculos también. Hay músculos que muchas personas no los tienen, se llaman inconstantes. Es el primer motivo. Entonces, muchas personas no tienen este músculo y por eso no pueden mover la oreja. Y el segundo motivo es porque para poder mover los músculos faciales, que estamos hablando todos, se necesita un proceso de aprendizaje que ocurre en la infancia. Si algún evento, como enfermedades, traumas, etcétera, hicieron que ese niño no pueda hacer ese proceso de aprendizaje, no va a poder usar estos músculos. Esas personas que van a ver que son muy poco inexpresivas, es porque no han aprendido a usar esta musculatura. De adulto, de que se puede, pero es muy difícil, ¿ya? Por eso este proceso es importante en la infancia, ya que el aprender a usar toda esta musculatura que hemos visto ahorita es necesario para la comunicación, ¿ya? En cuanto a los auriculares, ¿por qué no todos lo tienen? Ya, se debe a que no se usan mucho. Ya, y hay una regla
en evolución que dice, lo que no se usa, se pierde. El ser humano moderno no necesita usar estos músculos. Ya lo usaba tal vez cuando iba en un ambiente salvaje y necesitaba ubicar con precisión su presa o el peligro. Hoy en día el ser humano no necesita eso, así que por eso ha perdido esa función. Sin embargo, algunas personas, como les decía, pueden hacerlo. ¿Ya? Bien. El último músculo que me falta es un músculo que no se ve en esta imagen, pero lo vamos a ver ahorita cuando vamos a ver los otros músculos, que es un músculo que se encuentra acá, este de acá, ahí, ya. Ese músculo es el músculo bucinador, ya. Es un músculo que se encuentra en lo que es nuestro cachete, ya. Pero con ello, para verlo, vamos a verlo en otro, porque aquí no se ve. Entonces vamos a ver este músculo, ya. Nace en el borde alveolar del maxilar superior y termina en el borde alveolar del maxilar inferior. Se le llama borde alveolar a la línea donde están los alvéolos dentales. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de estos huesos, hablamos de los alvéolos, que son los huecos donde entran los dientes. Bien, este músculo ayuda durante la masticación a mover los alimentos desde lo que es los casillos, que es lo que queda en los cachetes por dentro, hacia el lado de la lengua, para ser el mezclado. También participa cuando hacemos el famoso silbido y da el nombre de bucinador. Bien, entonces hasta ahí serían los músculos gesticulares. Vamos a ver ahora los músculos masticatorios. Bien, los músculos masticatorios son los siguientes. El primero, el músculo temporal, que es este de acá. Es el músculo más grande de la cabeza. Ya, es entonces el músculo temporal. ¿Ya? Como ven, bastante grande. Entonces, este músculo nace en las líneas temporales. ¿Se acuerdan? Eran las líneas que iban desde los huesos parietales hasta el hueso frontal. Todas esas, esa área. Entonces, nace de ese punto en el hueso y termina en la apófisis coronoides de la mandíbula, que es esta puntita de acá, ¿no? Entonces, este músculo entonces nace en las líneas temporales, se reduce como un abanico, continúa con su tendón y termina en la apófisis coronoides de la mandíbula. La función de este músculo es cerrar la mandíbula y darle potencia a la mordida, ¿ya? Para eso hace un mecanismo de palanca en el cual el punto de apoyo es lo que es la fosa mandibular en el temporal. El punto de acción son los dientes, entonces la mordida, y el punto de fuerza es justamente la apófisis coronoides, ¿no? Entonces ahí hace un trabajo ya de palanca para poder darle fuerza a la mordida. Bien, el siguiente músculo es el músculo masetero. Sería este músculo de acá. Ese músculo masetero. Este músculo va a nacer o se va a originar en el hueso malar o cigomático, en esta zona, ¿ya? Y termina en la rama ascendente de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, ¿ya? Entonces
termina en toda esta zona de acá, ¿ya? Toda esa zona. Y ahorita les voy a mostrar una imagen donde muestra dónde está pegado el hueso. Entonces termina en toda esa zona ese músculo. Aquí en esta imagen lo han cortado, pero nos muestran dónde termina. Ya como pueden ver, su inserción es en toda la rama ascendente. ¿No ve? Y aquí abajo ya da la vuelta un poco hacia adentro y termina en esta misma zona, en el ángulo, pero por dentro. ¿Ya? Bien, la función de este músculo es incrementar la potencia del anterior, pero al mismo tiempo este músculo ayuda a proyectar la mandíbula hacia adelante. Eso para que en la masticación los dientes hagan esto así, los incisivos, para que trabajen como si fuesen tijeras. ¿Ya? Bien, ese es el masetero. Los siguientes dos músculos, para poder verlos, se va a hacer un corte así, más o menos. Ahí. ¿Ya? Van a cortar ese cuadrado para poder verlos, estos dos músculos que vamos a ver, que serían los músculos pterigoideos. Acá está. Ya como ven, la parte del hueso, como les decía. Y aquí vemos a este músculo y a este músculo. ¿Ya? Esos dos músculos son los músculos pterigoideos. Ya se escriben con una P muda por delante. Así como psicología, en este son pterigoideos, pero con P adelante. Bien. Son el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. También le pueden llamar pterigoideo externo, pterigoideo interno. Ya. Veremos primero al pterigoideo externo o lateral, que es este de acá. Ya. Este músculo nace en las apófisis pterigoides del temporal, perdón, del esfenoides, que quedan acá. Ahorita vamos a ver en otra imagen. Y termina en la cabeza de la mandíbula. Como ven. El otro músculo sería el pterigoideo interno o medial, sería este. También nace en las apófisis pterigoides del esfenoides y termina en la parte interna del ángulo de la mandíbula, en esta zona de acá, pero por dentro. Entonces, vamos a una imagen en la que se ven estos dos músculos vistos de atrás, de espalda, para entenderlos mejor. Acá. Es un corte coronal, estamos viéndolos de atrás. Ya, como pueden ver, esta parte es la apófisis pterigoides del esfenoides. Ya, este es el pterigoideo lateral terminando en la cabeza, ¿no? El otro pterigoideo medial terminando en la parte interna del ángulo de la mandíbula. Ya, y como ven, los mismos al otro lado. Bien, estos músculos, los dos, van a trabajar contrarrestando a los otros dos músculos, pero en cuanto al movimiento anteroposterior, ¿no? Que les decía el otro, hacía que la mandíbula vaya atrás, entonces van a volver a que vuelva adelante, ¿no? Eso hace que en la mordida los dientes trabajen así para hacer el corte. Pero también trabajan de forma independiente, derecha e izquierda, de tal manera que pueden mover la mandíbula de lado a lado, ¿ya? Y eso lo usamos para la masticación cuando los alimentos están sobre los molares. De tal manera que hay las muelas se mueven así, haciendo círculos para poder moler el alimento. ¿Ya? Entonces, esos serían los músculos masticatorios. Y con eso acabamos los músculos de la cabeza. Vamos a ver ahora los músculos del cuello.
que está bien. Bien, para su estudio, los músculos del cuello los vamos a dividir en regiones, ¿no? Que serían en realidad 5 regiones. Ya, vamos a dibujar. Ya, la primera región es la que queda encima del cuerpo del hueso hioides. Entonces, vamos a trazar una línea sobre el cuerpo del hueso hioides. Ya. De ahí, vamos a tener una línea hacia el ángulo de la mandíbula, en ambos lados, ¿no? Y luego, bordeamos lo que es el borde inferior de la mandíbula. Esa zona o esa región la vamos a llamar región suprahioidea. Luego, la siguiente, vamos a donde está la terminación de los cuernos mayores, que es más o menos a esta altura, y de aquí bajamos una línea paralela a la línea media, hacia abajo, ¿no? Bordeamos las clavículas y pasamos por encima de la horquilla external, ¿no? Entonces, esa región sería la región infrahioidea, ¿no? Por debajo del hueso hioides, ¿ya? Infrahioidea, ¿ya? Bien, la parte lateral a esta, que en el dibujo sería esta zona lateral, y esta zona lateral se llama región lateral del cuello. Va a ir hacia atrás, hasta donde están las apófisis mastoides, y de ahí también otras líneas hacia abajo. Y ahí estaría la región cervical posterior. Ya, pero la región cervical posterior no lo vamos a ver acá, porque los músculos de esa región son los mismos del tórax posterior. Así que solamente vamos a ver región suprahioidea, región infrahioidea, y las dos regiones laterales del cuello, que obviamente como son lo mismo, solamente voy a explicar de un lado, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la suprahioidea. Bien. En la región suprahioidea tenemos los siguientes músculos. Vamos a empezar con el músculo milohioideo, que sería este músculo. Ya, este músculo nace en la línea milohioidea. ¿No se acuerdan? Es una línea que queda en la parte interna de lo que es el cuerpo de la mandíbula. Ya, ahí donde estoy marcando con azulito. ¿Ya? Ahí empieza, en la línea milohioidea, ¿no? Que en este otro dibujo estaría por aquí, pero por dentro. De ahí, como ven, baja y se dirige hacia el centro y termina en el cuerpo del hueso hioides y uniéndose al mismo músculo del lado opuesto. ¿Ya? Bien, este músculo va a mover a la lengua. Bueno, todos estos músculos que vamos a hacer ahorita participan en movimiento de la lengua, ya que al estar unidos al hueso hioides hacen que este se mueva. Y acuérdense que les decía que el hueso hioides es el que está apoyado la lengua, ¿no? Todos los movimientos del hueso hioides se reflejarán en movimientos de la lengua. El siguiente músculo sería el estilohioideo. Ya, por si acaso, en esta parte, los músculos tienen su nombre formado por su origen y su inserción.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, este músculo se llama estiloideo. Y se llama así porque empieza en la apófisis estiloides del temporal, ahí donde estoy marcando ahorita, y eso da su nombre estilo, la apófisis estiloides, y termina en el cuerno menor de del hueso hioides, ¿no? Entonces, por eso es estilo hioideo, ya te dice su origen y su término, ¿ya? Bien, el siguiente músculo sería el músculo digástrico, que sería este músculo de acá, que como ven se continúa hasta acá. Entonces este músculo se origina en un surco, ¿se acuerdan? La región mastoidea del temporal, que se llama justamente surco para el músculo digástrico, ¿no? Ahí, el surco para el músculo digástrico, de como ven baja, produce un tendón que se refleja gracias a un ligamento o fibra tendinosa que le permite cambiar de dirección y se dirige hacia la mandíbula y termina aquí por dentro en la fosita para el músculo digástrico. ¿Ya? Bien, entonces eso sería este músculo, el músculo digástrico. ¿Ya? El siguiente músculo, para verlo, tenemos que verlo de arriba. Sería este músculo de acá. ¿Ya? Se llama músculo hienoideo. ¿Ya? Nace en las apófisis hieni, ¿se acuerdan? Aquí en la parte interna del cuerpo de la mandíbula. Y termina en el cuerpo del hueso hioides. Da el nombre de hienoideo. Hienoideo. Bien. El otro músculo no lo vemos por completo, que es el músculo hiogloso. Es este músculo que nos muestran aquí cortado. Ya, en esta imagen también lo vemos parcialmente, este de acá y este de acá en este otro dibujo. Ya, es el músculo hiogloso. Este músculo se origina, como ven, en los cuernos mayores del hueso hioides y termina en la lengua. En realidad, este músculo es el que sujeta a la lengua sobre el hueso hioides. De ahí su nombre, hio de hueso hioides y gloso, que es de lengua. Siempre que escuchen la palabra gloso, se refiere a lengua. Entonces, por eso es el hiogloso. ¿Ya? Bien, y con esto acabamos los músculos de la región suprahioidea. Llevámonos a la región infrahioidea. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, el primer músculo sería el músculo esternohioideo, que sería este músculo de acá. Esternohioideo. Ya les he dicho que el mismo nombre les dice dónde nace. ¿Ya? Entonces te va a nacer en el mango del esternón, en su parte posterior, más o menos a esta altura, no está en el dibujo, pero más o menos a esta altura en el mango, parte en la clavícula, por eso algunos autores incluso le llaman esternocleidohioideo, la palabra cleido de clavícula. ¿Ya? Y desde acá, de este punto, sube y termina en el cuerpo del hueso hioides. Por eso es el externo hioideo. Ya, para poder ver a los otros músculos, hay que sacarlo a este, que esa es la imagen que ven en este mismo gráfico a su derecha. Ya, como ven, aquí lo han cortado y también acá. Así podemos ver los músculos tan más profundos. Y el primero que vamos a hacer es este, ¿ya? Se llama esternotiroideo. Ya, fíjense, el otro era esternohioideo. Este es esternotiroideo. Ya, y se llama así porque empieza en el mango del esternón, parte la mandíbula,
perdón, la clavícula, y de ahí sube y termina en el cartílago tiroides. Por eso es esterno tiroideo. Y algunos autores incluso le llaman esternocleido tiroideo. ¿Ya? Bien. El siguiente músculo sería este de acá. ¿Ya? Se llama músculo tiroideo. ¿Ya? Y se llama así porque nace en el cartílago tiroides y termina en el cuerno mayor del hueso hioides. Por eso es tiroideo. ¿Ya? El siguiente sería el músculo cricotiroideo, que sería este músculo de acá. El músculo cricotiroideo nace en el cartílago cricoides, que es este cartílago de acá, con el sube y termina en el borde del cartílago tiroides. Bien, y el último músculo de esta región sería el músculo homohioideo, que sería este músculo acá, homohioideo, homo de omoplato, ya de la escápula, la cual sea de escápula y omoplato, es lo mismo. Y de ahí viene el nombre homohioideo porque termina en hueso hioides. Entonces, este músculo se origina en el ángulo superior de la escápula, ¿no? Atrás, más o menos a esta altura, en la escápula, en su ángulo superior, de ahí, como ven, viene, gira y termina en lo que es el hueso hioides. De ahí el nombre de homo hioideo. Bien, todos estos músculos que hemos mencionado van a ayudar a mover al cartílago tiroides y al hueso hioides durante la deglución, más que todo. Ya nos va a ayudar a deglutir. Bien, hasta ahí vamos a quedar por hoy. Nos vemos mañana entonces. Ya. Chao chicos, se cuidan.